Aquí estamos, un último vistazo a lo que es actualmente mi acuario principal, que son 100 litros, porque voy a empezar a sacar roca. Voy a empezar con el conjunto este de aquí de la derecha, despegaré los corales y voy a ir pasando lo que es la roca viva al otro lado. En principio ya lleva un par de semanitas o semana y media de más o menos estable el otro acuario, en la que he ido haciendo cambios de agua del 10% del volumen de cambios que hacía semanalmente de este, echándolo directamente al otro lado. Entonces, además de haber pasado una pequeña roquita antes, que falta por aquí abajo, ahora voy a pasar con la grande. He echado antes ya un par de caracolillos que tenía por ahí, todo bien. El plan actualmente es, como he dicho, limpiar la roca de los corales y meterla con toda la vidilla que veis, tema de plumeritos y demás. Voy a intentar también retirar un gusanito que tengo, que es este de aquí abajo, que no sé si se va a ver, estos de aquí abajo, que hay distintos de ellos, y por lo menos por pegarle una limpieza bastante interesante. Estos sí que he visto que a lo mejor cuando se han pegado demasiado cerca a una pieza de coral, como puede ser esta de aquí abajo, esta de la Montipora, en la parte de abajo veis que asoma una puntita. Ahí he visto que, bueno, no retrae mucho el pólipo, también está blanco por abajo porque no le da la luz, obviamente, pero sí que he visto que en los momentos de la noche estira demasiado lo que son los filamentos que usa para cazar y sencillamente no me interesa mantenerlos o por lo menos quisiera bajar un poquito su población. Así que ese es el plan. Os voy a ir informando y ya veréis cómo va a acabar esto. Esto va a ser un desastre. Desmonta poco a poco esto. Veremos a ver.